Ahora, la mujer del Chapo. Es para comenzar el programa y lo trae Camila Estuardo. Oye, porque todos conocemos que Joaquín Guzmán lo era más conocido como el Chapo. El Chapo, por es bastante mujeriego. Le gustan las mujeres muy guapas. Pero ha sido tan pavo o tan caliente, por así decirlo, que dos veces ya lo han agarrado por culpa de las mujeres. Agarrado. Lo han atrapado. Bien. ¿Cómo? Su talón de aquí. Ha quedado preso, ¿me entienden? Bueno, de hecho, las autoridades mexicanas aseguran que tiene 18 hijos con 7 mujeres diferentes. Entonces hoy les traje las mujeres más importantes en la vida del narcotraficante más importante del mundo. Y vamos así tal cual, 210 lucas. Y vamos a partir, por supuesto, con la última, la que más la ha traído a la palestra, que es del Castillo, por supuesto. Actriz mexicana de cine y televisión, tiene 43 años. Mira, ¿es la misma? A Kate la conoció por televisión, por supuesto. ¿Cuándo personificó a la narco en Reina del Sur? El 2011. Ya, Teresa Mendoza. ¿Cómo se llama la teleserie? Reina del Sur, el 2011. El 2012 fue cuando Kate tuiteó que ella confiaba más en lo que decía el Chapo a lo que decía la policía o el gobierno mexicano. Exacto. Y ahí fue cuando el Chapo, aparte de lo que ha visto en televisión, se enganchó un poco más de mi amiga. Era que no. De ahí la relación, dicen que no paró. Mira. El 2012. Aunque él sí va. Pero dicen que fue bastante platónico este amor. Porque era como más de él hacia ella que ella hacia él. Aunque no sé, son los mensajes que le voy a mostrar a continuación. No, son ella iba tirando las 10 a definir. Ella estaría a cargo de la producción de la película. Porque él quería hacer una película sobre su vida. Claro. Pero aparte, ella movió los hilitos para que él saliera en The Rolling Stone. Exacto. ¿Recuerdan que salió? Pues Sean Penn quería entrevistarlo. Exactamente. Y se filtraron los mensajes entre Kate de Castillo y el Chapo Guzmán. ¿Quieren ver más o menos? Revelan los mensajes del Chapo Guzmán a Kate del Castillo. ¿Quieren saber más o menos lo que decía? Ya. Uno extracto, porque claramente los mensajes son muy largos, pero tengo un pedacito que yo creo que ustedes después me digan qué piensan. El Chapo le dice: ten fe que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos. Chau, la media protección. ¿Qué tal? Y Kate dice: me mueve demasiado que me digas que me cuidas. Me mueve. Jamás nadie me ha cuidado. ¡Vale! ¡Gracias! Esto fue el 25 de septiembre del 2015. ¡No te creo! Y ahora quiero que ustedes me digan: ¡hay amor! Esta es la calentada de sopa más grande del último tiempo de parte de Kate Castillo. Yo encuentro que ella es una maestra para calentar sopa. Algo quería Kate Castillo, que no es precisamente... ¿No es amor? Agarrar... No. ¿Por qué no? Uno sabe manipular. Una mujer sabe manipular. Cuando uno quiere algo a cambio, ¿qué hace? Tira lo que el otro espera que uno le diga. Entonces lo tira ahí al final. Como ella decía, ay, nunca nadie me ha cuidado. ¡Mentira! ¿Verdad? Esto lo hice en la cuidada. La Pili sabe muy bien. Sí, yo tengo una expertise. ¿Eres buena para calentar la sopa tipo Kate Castillo? Sí. La Pili. Pilar del Castillo. Todos mis amigos se han pasado rollos con Pilar Bezanilla. He conocido a todos los que he querido. Es lo mismo decir que son poquitos. No, y he conocido a todos los que he querido. Me ha servido. Cuando me quiero juntar con alguien y quiero conocer a Pili, tú calientas la sopa y te la tomas, eso es contéstamelo después. Tengo otro mensaje más del Chapo Guzmán a Kate del Castillo. Por favor, atención. Chapo, tomaré el tequila que traerás y champaña. Te cuento que no soy tomador, pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. 25 de septiembre del 2015. Amigos. Caliente. El ejote. Y aparte, está enamorado. Yo creo que es bastante inteligente porque dice: esta chiquilla sobria no me va a soltar nada. Así que démosle un poco. La técnica de curar a la mina. Sí. Ahora. Pues, oye, pero eso te hay algo que me llama la atención. Así que a partir de los twitters del Chapo, o sea, su mensaje. Sí. Claro. Es como que es la zorra, el weón así, millonario, weón cabrón, asesino, toda la weón que hay. Pero como que no tiene muchas herramientas sociales, no. Como medio quedadito, medio weón. Sí. ¿Será que la broma? Maestro, cuidado con lo que dice, porque igual después sale libre y se fuga. Sí, no. O sea, el weón es seco. Está escribiendo tanto, pero es seco. Seguro se viene a Chile. Seguro se viene a Chile. Pero bueno, 18 hijos, 7 mujeres diferentes, algo de cachar. ¿Cuántas diferentes? 18 hijos tú y 7 mujeres diferentes. No te puedo creer. Yo les traje algunas, ¿no? Las más importantes. ¿Y a todas las cuida? Su primera mujer. Parece que más o menos porque ya varios matrimonios que fallidos. Mira. Les traigo a la primera mujer con la que tuvo 4 hijos. Y ella se llama Alessandrina
María Salazar. Ya. Esta fue la primera esposa del Chapo. Bien con razón, po, maestro. Se casaron en 1977. En aquel entonces no tenía el negocio. Tiempo. Sí. Ya, bien, bien operada mi amiga, pero se casaron en 1977 y es la madre de sus cuatro primeros hijos. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, César y Alexandrí. Tanto Archibaldo como Alfredito son los que siguen el negocio cuando el papá lo atrapan. Oh. O sea, los tiene bien entrenados. Alfredito es el que conocemos siempre. Sí, Alfredito. Y tengo más mujeres, pero antes un tremendo consejo que nos tiene nuestro compañero. Salud. Oye, ¿qué opinan de la primera mujer, Alejandrina? Porque la comparamos de repente con Kate del Castillo. Y bueno, Kate está harto mejorcita, ¿no? Pero estas son de ahora, porque quizás es del 76, no sé. Del 77. Si es de ahora, quizás antes era más rica, cuando se casaron. Yo creo que es más actual, porque hay harta operación de por medio, ¿no? Este es su primer amor, y ¿sabes qué? Esto le pasa a muchas mujeres, que son por lo general las primeras mujeres, las primeras señoras, que después cachan que el tipo un poco lacho, un poco mujeriego, que se empieza a fijar en chiquillas más jóvenes, y ellas empiezan un proceso de autodestrucción, operándose enteras para verse más joven, y resulta que se echan a perder, pues. En vez de poder, ¿sabes qué? Si él no me respeta, si me quiere, chavo con este güey. Ahora, todas estas están forradas. Todas estas mujeres están forradas. Por lo menos esta no ha alegado nada en que su hijo siga metido en el colo narco. Perfecto. La segunda es Griselda López Pérez. Ya. Ahí, con su buena mediana. En la segunda. Es la segunda mujer. Ahí está mejor, con pelo. También tuvo cuatro hijos con el Chapo. Ya, pero muy parecida al anterior. Sí. Muy parecida. El nombre de los hijos: Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. Ya. Esta mujer está bien como... Mira, partamos de la base que estos dos primeros matrimonios, las dos alegaban que él estaba muy ausente. Mucho viaje, mucho negocio. Entonces, ¿saben qué? Chao pescado, no estás presente, entonces no te quedes. Así es la pega. Y más o menos sus dos primas. Bueno, todos alegamos más o menos lo mismo. Pero esta, a diferencia de la primera, está como bien aburrida de que sus hijos tengan el apellido del Chapo. Ah, no les gusta. A esta no le gusta nada, no le gusta tener ninguna relación con los narcotraficantes. Pero no le gusta. Aparte es un apellido muy exclusivo, entonces eso se cachan así. Que igual Guzmán es un apellido que está en cualquier parte. Sí. Pero todos en el pueblo y en el mundo deben saber quiénes son los hijos del Chapo. Son los Guzmán. Están marcaditos. El tema es que se cambien el apellido ya lo mismo. Exacto, otra cosa es el apellido. ¿Tienen más? Sí. A mí me tinca que ahora se pega un salto. ¿También es Estuardo a Emma, Emma Coronel, no, yo no. Emma Coronel la conoció solamente cuando tenía 16 años. Se pegó un S5. Cambió el sistema operativo, El más ella, estupenda. La conoció cuando tenía solo 16 años, o sea, era menor de edad. Ella es hija y sobrina de dos narcotraficantes, pero de pelo mucho más bajo ya que... Todo en familia. Todo en familia. De hecho, cuando tenía 16 años y dijo, ¿saben qué? Estoy poleando con el Chapo. La familia estuvo feliz casi de entregarla. ¡Nos forramos! ¡Nos forramos! Fue mi Sinaloa, donde el Chapo, y es bien buena moza la chiquilla. Fue reina de belleza. Miss Café, Miss Guayaba de Durango, el 2006. ¿Miss Guayaba de qué? De Durango. Miss Melón con vino. Oye, que hay hartos concursos por allá, pues tengo que... Tienen se que va a jugar el Chapo, bueno, sí. Pero ella estupenda, podría haber ganado cualquier concurso internacional, debo decir. Sí, muy linda. Ella, cuando cumplió la mayoría de edad, se casó con el Chapo inmediatamente. Mira. Hoy tiene 26 años y es madre de las gemelas María Joaquina y Emma Lee. María Joaquina y Emma Lee. Aquí se pegó un gran salto. Estuvieron 10 años antes, o sea, ella a los 16 partió con él. ¿A qué edad me dijiste que se había casado? A los 18. A los 18. Lo conoció a los 16 y a los 18 se casó inmediatamente. Y él tenía como 40 años cuando se metió con ella. Tengo la última. Zulema Hernández es la amante oficial conocida. ¡Volvió! Ahí volvió. Se cayó. ¿Qué onda? El 93... Cuando fue detenido, Salfate, no seas malo. El 93, cuando fue detenido, fue cuando conoció en la cárcel a Zulema Hernández. Ya. Y ella es como la amante, porque claramente tuvo varios amoríos más. Claro. Pero ella es como la que mostraba. Y no hay más fotos. Oye, no hay más fotos de ella. Oye, pero perdona, viendo las esposas generalmente de los mafiosos, narcotraficantes, yo creo que a él le gusta entonces el carácter de esta mujer. Lo digo bien en serio. Es que si no, no se busca pinturita. Ruda. Le gustan como son. Lo que, fíjate que habla bastante bien de él a la hora de elegir pareja. Sí, es alfa, tienes toda la razón, porque de hecho esta mujer la conocen como bastante alocada, ya había pasado por todas las áreas del delito. Ah, pensé que pasó por todas las armas. No. Bueno, también puede ser. Por las áreas del delito. Y a ella sí la mataron en el año 2008, no, cuando todavía seguía en una relación con Joaquín. Mira, increíble. Esas fueron las mujeres más importantes, el narcotraficante me más imagino la venganza de la actualidad.